Una parrillada con los peces de colores y esta es la primera carta que te escribo. Te advierto que me repaté a escribir. Me tengo que ver muy apurado, te lo aseguro. Para mí, escribir es como envolver las palabras en un papel de regalo, o sea, una mentira grandísima. También te puedo contar que me llaman cabeza huevo. Vivo en un hospital porque tengo cáncer y nunca me había dirigido a ti porque la verdad ni siquiera creo que existas. Claro que si empiezo poniéndote todo esto, te voy a caer fatal y no me vas a hacer caso. Y a mí me hace falta que me hagas caso. También te agradecería que encontraras un hueco para hacerme dos o tres favores. Te explico. Este hospital mola. Hay un montón de gente enrollada y cantidad de juguetes y unas señoras de uniforme rosa a quienes les gusta jugar con los niños. Y tengo muchos amigos como Bacon, Einstein o palomitas. O sea que sí, que el hospital es súper guay si eres un buen enfermo. Yo ya no soy un buen enfermo. Desde mi trasplante de médula ósea lo noto. Por las mañanas, cuando hace la visita el doctor Düsseldorf, conmigo ya no es como antes. Le he decepcionado. Me mira sin decir palabra como si yo hubiera tenido la culpa. Hay días que me entran ganas de montarle un pollo y decirle al doctor Düsseldorf con sus cejas negras de puercoespín que a lo mejor fue él el que metió la pata en la operación, pero tiene una pinta tan triste que prefiero no decir nada. Y cuanto más se calla el doctor Düsseldorf, más culpable me siento yo, hasta que al final me he dado cuenta de que me he convertido en un mal enfermo que no les deja creer que la medicina es la bomba. Lo que piensa un médico es contagioso.